Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. La UNAFUT decidió programar 4 partidos de la última fecha a la misma hora por considerar que aún se mantiene en disputa un cupo de semifinales y además el ascenso, o más bien el descenso, a la segunda división. Cartagena recibirá al Sporting FC en el Estadio Fello Mesa. Estamos hablando del domingo a las 3, mientras que Punta Arenas FC será local ante el Herediano en una sede aún por definir. Los capitalinos o florenses buscan meterse en semifinales. Además, Guanacasteca debe cumplir con la norma sub-20. Le faltan 119 minutos, razón por la cual aún Guadalupe FC no está oficialmente descendido. De esta manera, los partidos de ambas escuadras se jugarán también a la misma hora. Hablamos de las 3 de la tarde. La jornada 22 se jugará de la siguiente manera, como lo vamos a ver en esta gráfica a continuación, con 6 partidos ya de la última fecha. Y nos presenta a Pérez Celedón San Carlos. Eso será el sábado a las 5:30 de la tarde en San Isidro el General. El sábado, pero a las 8:15 de la noche, Saprissa contra Grecia. Y el domingo, 4 partidos a las 3 de la tarde. Guadalupe FC contra Alajuelense será en el Collella Fonseca. También jugará el equipo de Guanacasteca contra Santos a las 3 de la tarde en el Chorotega de Nicoya. Cartaginés en el Fello Mesa contra Sporting. Y Punta Arenas FC contra Herediano, aún en sede por definir, inicialmente en el estadio Lito Pérez, partidos a las 3 de la tarde, última fecha.